mi característica, yo soy un alero, que puede jugar en la posición de dos también. Vengo de atrás, así que para darle un poco de respiro y energía al equipo, mucha intensidad. Vamos a ver un equipo muy joven, con mucha defensa, que va a correr mucho. Sí, la verdad que esa es la idea, aportar toda la energía joven que tenemos y meterle todo ese énfasis en la parte defensiva para luego transmitirlo en el ataque. Me dijiste recién y me hablaste de las características del equipo. Cuando lo ves entrenar, ¿cómo te imaginas el torneo? No, un torneo durísimo, estamos entrenando de la mejor manera, tratando de adaptar, buscar los espacios. Así que, pero la verdad que muy duro, muy buenos equipos, sobre todo en la zona norte, así que la verdad que con mucha expectativa y con ganas de empezar. Y un paso importante conociendo el fixture, ya cuando uno conoce la programación del partido es como que se acerca al torneo. Sí, tal cual, ya te empezás a mentalizar, sabés qué partidos son un poco más duros que otros. La verdad que tratamos de empezar con el pie derecho, pero de tratar de empezar siempre de la mejor manera y con vista al objetivo que es el 16. Yo juego de base, no, como siempre digo, me voy a tratar de adaptar a lo que Ricardo me pida, a lo que el equipo necesita. Acá lo que nosotros tenemos que pensar cada uno es que Salta Basket tiene que ganar y que si el equipo gana y puede hacer una buena temporada, la producción individual de cada uno va a crecer y se va a lucir mucho más de que si el equipo no gana. Esto es así, cuando uno gana todos somos más lindos, todos jugamos mejor, todos estamos más contentos que si a vos te toca jugar un buen partido y el equipo pierde, casi siempre te quedas con un sabor amargo, así que nosotros tenemos que apuntar a ganar los partidos. Una de las falencias de Salta Basket el torneo pasado fue justamente la base, porque si bien es cierto era un muy buen jugador, pero carecía de goleo, de actividad personal en momentos difíciles del equipo. Cada uno tiene sus cualidades y sus características y trata de explotarlas de la mejor manera para que ayudar al equipo. Veremos cómo se va dando la temporada. Si me toca hacer un base que... Soy de lo que me gustan los bases egoístas por momento del partido. No, bueno, pero también eso tiene que ser con criterio porque vos tenés, al tener un 2 que anota, un 3 que también puede jugar situaciones de ofensivamente muy claras, 2 americanos, en donde vos tenés que repartir mucho el juego, hay que tratar de ser consciente de que el funcionamiento es lo primero. Ni hablar de que para mí en este equipo va a haber tiros para todo, va a haber momentos para todo. Si logramos ser un equipo solidario, vamos a ser un equipo complicado para enfrentar, porque tenemos muchos recursos, mucho talento individual. Tenemos que consolidarnos como grupo y apuntar a eso, a saber esperar el momento de cada uno y aprovecharlo al máximo cuando llegue. Va a ser un partido duro. Sabiendo que recién vuelve Tucumán a lo que es la liga, nosotros estamos pensando en nosotros, no pensamos todavía en ellos, sinceramente. Estamos preparando y terminando de hacer los trabajos con el profe, con Rafa, que bueno, nos está poniendo a punto para llegar justamente muy bien a esa fecha. Vos venís de afuera y no tenés que hacerte cargo de las cuestiones de la provincia, pero sabés que con Tucumán hay una rivalidad importante. Sí, sabemos de la rivalidad que hay. Sabemos que son ellos también son un público bastante, bastante duro, que seguramente van a hacer fuerza de local. Pero nosotros venimos a representar a Salta justamente y trataremos de dejar a Salta de la mejor manera posible. En tu posición, contale a la gente la característica tuya, ¿qué venía a aportarle al equipo? Un poco de juventud sobre todo, ganas, y bueno, un poco la característica mía es tirar de tres, tratar de hacer un poquito de lo que le hace falta al equipo, digamos, tratar de ir variando las características, ya sea rebote, asistencia, tratar de generar con la pelota. Si bien tengo ese aspecto a favor, defensivamente por ahí es un poco más, o sea, no... Es lo que más me cuesta, digamos, pero bueno, trato de suplirlo con ganas. Bueno, la verdad que estamos muy contentos ya de tener el calendario armado, de saber los debuts, los partidos de local. Creo que eso nos ayuda, digamos, a preparar todo lo que se viene, desde lo físico hasta el mismo scouting de Tucumán y bueno, los equipos que se vengan después de local. Así que bueno, ya eso, digamos, es un paso que era ajeno a nosotros, que estábamos esperando. Y que bueno, ahora que está definido, por ahí es más un trabajo el cuerpo técnico que tiene que nosotros, pero bueno, ya mentalmente podemos ir empezando a pensar a quiénes nos vamos a enfrentar y toda esa situación. ¿Qué diferencia va a haber entre este equipo y el del año pasado? Bueno, la verdad que por ahí eso habría que esperar a los partidos, pero digamos, inicialmente sí se ve que va a ser un equipo con mayor dinámica. O sea, al bajar la edad del plantel y por ahí al incrementar un poco la talla y la capacidad atlética, tener 2 extranjeros, todo eso te da el indicio de que el equipo por ahí va a poder correr más, ser más presionante defensivamente,
intentar hacer algunas variantes que por ahí el año pasado por diferentes composiciones de la plantilla no te permitía jugar tanto desde lo físico, porque era un torneo muy largo con pocas fichas y que había que tratar de cuidarnos para llegar bien a los finales de partido, de temporada. Entonces creo que este año la composición de la plantilla cambia, entonces las cuestiones a hacer en la cancha pueden cambiar y sobre todo muy favorablemente. Y de Checo me pidió que aporte todo lo que sea necesario para este club y es lo que voy a hacer, porque me abrió las puertas y me dio la oportunidad de jugar al deporte que más me gusta. ¿Cuáles son tus características? Y tirador más que todo, me gusta tirar de tres puntos y creo que me va bien en eso. O sea que el torneo pasado tuvimos el déficit de la falta de jugadores jóvenes, juveniles, que por ahí pongan la cara en algunos momentos del campeonato. La idea es que vos le brindes eso a De Checo y cuando te necesite. Sí. Espero poder brindarle lo que él necesita y al equipo y ayudar a los chicos que la verdad que me están aguantando en todas, me bancan siempre y la verdad que estoy muy orgulloso. Partimos del base de Juaco, que es un base con bastante gol, con buen tiro de tres, ordena bastante bien y bueno, y a la hora de defender lo hace muy bien. Yo creo que la principal virtud es el tiro de tres con la posibilidad de ordenar el equipo. Bueno, después viene Rodrigo, que es un tirador nato. La verdad que si él tiene una buena temporada nos va a ayudar. Es lo que le quiere Ricardo, así que vamos a intentar desde nuestra parte ayudarlo para que él se sienta lo más cómodo posible. Bueno, de Goyo ya se sabe todo, es la entrega que él tiene constantemente con el equipo. Si este año logra tener su rol, yo creo que le va a ir mucho mejor. Además de ser el capitán y el que nos contagia, que todos pongamos un poquito más. Bueno, y después está Ale, que es más o menos similar a Goyo, con un poco más de intensidad viniendo desde atrás, le vamos a dar esa intensidad. Bueno, yo creo que si vienen los extranjeros, ya vino uno, si viene el que están buscando, serían buenos extranjeros, o sea, por así decirlo, garantidos, que ya conocen la liga, que sabe cómo se juega y que a priori, por haberlo visto estos días o una semana, me parece bastante bien, es cuestión de darle ordenamiento nomás. Y bueno, después de Fede se sabe, es local, el crédito local, y bueno, después los chicos que dan una mano bastante bien. Says, welcome to Argentina, to Salta and to the team. And what are your first feelings about the team and the city? I like the team and the city. Everybody's cool. It's a nice place. It's real calm. Dice que es una ciudad muy linda, que es una ciudad muy tranquila, que a él le gusta eso y que en el equipo lo ha tratado muy bien, lo recibieron muy bien y que a él le gusta mucho y hace muy fácil su adaptación todos esos condimentos. Says, like, give a brief speech about your what you do in the play, what you do in the game, like how you play, and what the coach want from you. I'm playing a four, and the coach wants me to just play my game, I guess. I don't know. I post up, I shoot, I do a little bit of everything. Bueno, él dice que juega de cuatro, que Ricardo quiere que juegue en esa posición, que explote esa posición. Él puede jugar tanto en el poste bajo como abierto desde el dribbling y que Ricardo le pide exactamente eso, que él, digamos, haga las cosas que sepa hacer. Él dice que una de sus características es que puede hacer un poquito de cada cosa. Entonces, bueno, Ricardo le pone eso a su favor y que haga lo que mejor hace. He says, if you know something about this division in particular or Argentine basketball. Yeah, because I played in TNA before, so I know how aggressive and good competition is. Él dice que ya estuvo años anteriores en el TNA, entonces que sabe que es una competición dura y difícil y que, bueno, conoce el básquet argentino a partir de ahí.